teniendo que aprender las cosas cuando vienen entrevistadas. Hoy día no quise aprender absolutamente nada, porque en realidad decir el nombre de ella significa toda la carrera, todo el mundo la conoce, el país entero le tiene un cariño enorme. Sin duda alguna vamos a tener a una de las mejores actrices de comedia, una de las pocas y grandes de nuestro país. Fuerte el aplauso para recibir a Marilú Cuevas. Marilú, ¿cómo estáis? Pero estupendo, estupendo, ¿cómo le va? Bien, la verdad no quise estudiar para tu presentación porque en realidad creo que todo lo que dije es real. Yo creo que tú sientes el cariño donde andas, sí. Gente te quiere. Yo te vi votar una vez en la comuna de Ñuñoa, tú votas en el Estadio Nacional. Ahí votamos juntas y de verdad la gente se te acerca, siempre te transmite un cariño enorme que de verdad creo que te lo has ganado con todo el profesionalismo que tienes. Sí. Cuéntame, Marilú, los inicios tuyos. Yo, inicio fue un inicio, muy inicio, porque yo tenía, a ver, llegué a Santiago cuando yo tenía 12 años. ¿De dónde eres? Yo del campo, mis abuelos tenían el campo en Petorca, La Ligua, por ahí, y yo me crié allá, era campesina, Carmela, pero Carmela. Y un día llegué acá y yo ya tenía el bichito de la actuación de muy chica, pero de más chica de lo que soy, yo tenía el bichito. Y llego a Santiago y veo la televisión que decía que se necesitaban niños talentos en Canal 13 para un programa que se hacía que se llamaba El Teatro en el 13. ¿Ya? De grandes obras, de grandes autores, con grandes actores. Pero yo no tenía nada, yo no conocía a nadie, así que agarraron mi nana y yo nos fuimos ahí a donde está el Cristo de la Iglesia Católica. Y había una cola gigantesca de niños. Y yo con mi nana ahí, tin, 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 entré, hice un casting, me hicieron hablar, me hicieron conversar. Y conversé, me reí, hice una cosa muy cortita que decía, compra huevos señora, era una frase. Entonces miré a la cámara y dije, compra huevos señora. Y la cosa es que quedé yo. Me llamaron después, como a los 3, 4 días después. Y ahí comencé yo a los 12, 13 años. Entonces ahí me da mucha risa porque la gente debe pensar que yo tengo 160 años, me estoy bien tenida. Pero Marilú, no importa, porque la gente del ambiente mío, yo siempre le he dicho, yo tengo 172. Ah, pero más, sí. Un poquito mayor que yo. Sí, un poquito nomás. 151, estamos más de al lado. Pero Marilú, si yo era íntima amiga de la Libertad Lamarque, de la Evita Perón. Pero era mi yunta. La historia es que, sí, partí. Y después ya me dio por estudiar. Siempre estuve en la televisión, constantemente, constantemente en la televisión. ¿Tú estudiaste en la Católica? Sí. Después de cuarto medio, me metí a estudiar teatro, incluso estuve fuera del país, hice algunos cursos, algunas cosas, pero nunca dejé de trabajar. En el fondo, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Y por eso estuve siempre en televisión. ¿Los hijos cuándo vienen? Los hijos vienen cuando yo era muy chica todavía. Tenía la mayor, nació cuando yo tenía 21 años. Programadísima porque mi marido de esa época, él iba a hacer un viaje. Y nosotros quisimos casarnos y apurar el cuento típico de cuando uno es joven y quiere tomar tiempo. Y tuve entonces a María Jimena, mi hija grande. Después tuve a la Maribili y a mi maravilloso bebé, que es Jorge. ¿Tú quedaste viuda? A los años después quedé viuda. Y de ahí tuve como unos, yo te diría unos 3, 4 años de absoluto receso. No quería entablar ni relaciones, no tenía ánimo ni nada. Pero son 3 años, es 3 años. Justo. Sí, justo. A los 3 años, una vez empieza el happening, yo grababa. Y de pronto empecé a caminar, porque yo caminaba mucho y pensaba, porque todavía andaba en mala onda, y toda la historia, y un señor de un jeep me dijo, oye, mi hijo, te vi pasar al frente de mi oficina a las 7 de la tarde, y son casi las 10 de la noche, y tú sigues caminando, me tienes preocupado. Y me dijo, lo que miraste me enterneció, y le digo, a dejarme. Y yo vivía en América, después con Bilbao, porque estaba hecho una calle que se llamaba Ricardo Wagner. Atajarme, pues le dije.
y me fue a dejar y de pronto me dice si no voy a la seco me quedo sin camisa para mañana, tengo una reunión. Lo acompañé y después me dice vamos a comer y le dije este me va a invitar a un departamento y dije yo ando con la maldad y fíjate que no me llevó a una pizza en Vitacura que era chiquitita, que se llamaba Pizza Moto y él la conocía y entró y dijo vamos a hacerle una pizza maravillosa esta mujer qué sé yo y se pusieron a hacer una pizza con la señora. Cuando la señora sale me dice usted haga la tele y Juan Carlos mi marido se no puso, tenía idea se puso a dar ta 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 y mi gente quitaba la copa y no sabía qué hablarme ni qué decirme, me decía tú eres famosa, yo le decía no, yo soy de... me decía tú eres la que trabaja en el happy, no se había dado cuenta, mi marido muy estipado. Y así partí con esta otra relación, pero después de muchos años yo estuve sola. ¿Tu relación actual es de 9 años, más o menos? No, tengo 16 años. 16 años. ¿Cómo fue eso de quedar sola ya con hijos? ¿Te costó mucho más? Me costó, yo tuve la gran suerte, honor a mi apellido, de que cuando en Televisión Nacional nos conocíamos Happening, yo justo había llegado a viudar. Entonces... yo tenía un buen pasar, o sea, me pagaban bien, había mucho éxito, nos mandaban para Estados Unidos a mirar comedias musicales y todo. Y entonces, de alguna manera, yo solventaba bien, pero yo era en mi matrimonio regalona, no sabía lo que era comprar pan, no sabía lo que era pagar un arriendo o un dividendo de una casa. Era como una niñita que se casó, tuvo guagua y no sabía nada. Tenía que aprender de la vida. Así que fue en Chancacazo que me mandé, aterricé de hocico y me hice mujer. Y yo siempre digo, los grandes golpes de la vida uno le ayudan tanto a crecer. Una vez me había pasado esto y el socio de mi marido que murió, se aprovechó y se mandó a cambiar a Brasil con una cuenta bancaria, por lo tanto yo quedé en la calle. Y estaba lloviendo en Santiago, yo me bajé en una calle que hay por Bilbao, donde hay como un parque, cerca de Loma Linda, y le eché chucha a Mario. Le dije, ¿qué es lo que te pasa conmigo, por favor? O sea, aparte de que a viuda, las niñitas están con papera. Yo con tifo el momento. Y todo así, y este gallo se arranca y quedó en cero, no tenía ni uno. Fue duro, por decirlo menos, duro. Entonces me enfrenté y yo no quise entrar a una iglesia nunca más porque no me atreví a mirarlo así sin resentimiento a la cara. Así que dije, el día que a mí se me pase este dolor y entienda por qué me castigaste tanto, voy a... entré a una iglesia a mirarte. ¿Hoy día te reconciliaste con Dios? Absolutamente. Este hombre me hizo mujer, me hizo una mujer hecha y derecha, me hizo una luchadora. Y ahora yo soy una persona luchadora, tranquila, con los pies bien puestos en la tierra. Amo a mis hijos, los crié, los tres son maravillosos. ¿Cuál es la relación de mamá y hijo, Marino? Maravilloso. Tengo un hijo, hombre, divino. Él trabaja en Canal 13, se lo buscó solo, él es ingeniero, él trabaja en Canal 13, en la parte de todo lo que es el corazón del canal, ahí está mi hijo, metido, quiero sin tornillo. La María Pilar trabaja, escapa en lo que es decoraciones, lo que sé yo, trabaja en ética. Y la mayor vive maravillosamente bien en las Rocas Santo Domingo todo el año. Qué maravilla. Ella hace clases en un colegio y su marido tiene una empresa grande y con eso viven todos mis nietos allá, yo soy abuela, y mi otra hija tiene acá. Tengo 5 nietos. ¿Qué tan verdad es que la Marilu como abuela malcría, se los lleva de viaje, se los lleva a Buenos Aires, se los lleva a Estados Unidos? ¿Qué tan verdad es eso, Marilu? Es que... mi hija se mandó un condoro un poquito joven. Ya. Y nació el condoro. Y este condoro vivió en mi casa. Que una rusa igual a mí, igual, la del retrato mío.
Y ella fue mi adoración. O sea, es mi debilidad, lo confieso abiertamente. Y yo soy la debilidad de ella, de la Catalina. Entonces mi marido y yo, cuando nos vamos, nosotros somos bien viajeros. Y, por ejemplo, para Navidad, yo agarro a la Cata y me la llevo. Me la llevo a pasar Pascua, Año Nuevo, en Disney, en Orlando. O viajamos a algún lado. Vámonos a Brasil, arrendamos una casa y nos vamos a Brasil. Ponemos las mochilas, nos mandamos a cambiar. Tenemos una cosa muy, muy linda. Hemos aprendido, yo sobre todo, he aprendido a vivir intensamente la vida con lo que Dios me regala diariamente. Yo abro un ojo y le agradezco todo lo que Dios me ha dado. Me da talento, marido nuevo, hijos lindos, sanos. ¿Te reconciliaste muy bien contigo? Estamos íntimos. Como va a ir un carrete. Claro, estoy íntima. Marilú, ¿qué pasa con el, al saber tú del caso del pedrero? Ay, me tocaste un punto que yo no lo hablo mucho, pero... Pero a mí, a mí eso es lo que me gusta, llegar y tocar con la gente. Es un punto para mí muy doloroso. Pienso que Chile fue muy... No es Chile, es la televisión chilena. Ha sido muy grata con un tipo que fue genial. Es un tipo que es un genio. Que le estaría enseñando a cada productor joven de los canales de televisión lo que es realmente la televisión. ¿Quién es quién? Que no copien, que creen cosas nuevas. Que se abran la mente y le den la posibilidad a la televisión de abrirse a todo. De crear. Él es un gran, gran maestro. Yo le debo todo. Yo pasaba por escuela, fui a todos lados a estudiar. Y donde yo más aprendí fue con él. Es un tipo que siempre quiere innovar, siempre quiere tomar lo mejor, siempre quiere sacar a grito pelado. Pero tú aprendías. Un kilo, mira, pero todo. ¿Qué pasó con él? Yo creo que él se enfermó de pena, porque lo olvidaron. Porque aquí, Eduardo Rabani es un súper director de televisión. Enseñanza en una universidad. Jorge, una maravilla, en su casa, encerrado en su casa. Es unos talentos tan maravillosos que ese olvido de la televisión es una falta de respeto tremenda. Yo creo que en ningún país del mundo va a salir esto. Yo tengo muchos recuerdos de cuando murió la señora, una actriz, ¿cómo se llamaba esta señora? Bien cuica. La Silvia Viñeiro. La Silvia Viñeiro. Y no fue nadie a su velorio. O sea, el olvido es tan grande, con gente tan grande, que aportó tanto a la cultura de este país, y que no hay absolutamente nada. Pero además es más profundo eso, porque no fueron muchas personas porque la Silvia era de derecha. O sea, los pares, no estuvieron ni los pares. Ah, ¿qué estoy diciendo? Es tan difícil ser demócrata. La palabra democracia significa que yo respeto lo que tú piensas y tú me respetas a mí lo que yo pienso. Lógico. Me guste, no me guste. O te acomoda o no te acomoda. O te acomoda, hermano. Si tú eso no lo practicas en la vida, eres antidemocrático y eres realmente un dictador en tu vida. Y eso es lo que yo creo. O sea, tú no puedes, después del talento de esa mujer, de lo que dio esa mujer, de lo que enseñó esa mujer, años de carrera en el teatro, en la televisión, de todos lados, y tiene a nadie en su funeral. Y ella murió pobre, y ella murió con una pensioncita que le daban y todo, pero una cosa muy, muy, muy escasa. Para mí eso, yo creo que nos refleja en toda esta sociedad que vivimos en Chile. Somos la mitad que pensamos de una manera y la mitad con unos poquitos de la otra manera. Tenemos que querernos y aceptarnos, si es básico, si estamos en democracia. Entonces tenemos que aprender a ser mente abierta y decir, ah, esta persona,
pero me importa un poco lo que pensé tú en eso, pero yo te encuentro amorosa, simpática, lógico, encantadora, talentosa, ¿viste? Y por eso no dejas de ser ni mi amiga, ni la persona que eres mi amiga. Fue triste. Es muy triste eso. Los chilenos somos muy especiales. Marilu, ¿cuál es el miedo de la Marilu Cueva? A ver, miedo. Alzheimer. Me da pánico, mira. Mi abuelo murió de Alzheimer. Mi abuela murió de Alzheimer. Mi mamá tiene Alzheimer. Yo vivo tomando cosas para... el maqui. ¿Sabes tú esa? Yo se la cuento a todas. El maqui se hizo un análisis en la Universidad de Concepción, que el maqui molido, que está ya en las farmacias, sí, en todos lados, tú tomas maqui y tiene la mayor concentración de ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llaman estos los para cuando uno envejece? Que dicen que tiene el vino, lo, ¿cuánto se llama? Antioxidante. Gracias, me encanta. Antioxidante. Pero quintuplica, es como 13 veces más alto los antioxidantes que tiene el maqui a todo lo que se conoce. Entonces yo voy para el maqui, me compro mi maqui, porque mucha gente de maqui, la revuelvo y me da tanto, porque realmente... ¿Es el miedo tú? Sí, así, sí. Ay, sí, yo quiero llegar vieja y acordarme de las cosas que hago. Me tontea mi hija, me dice, te vamos a vestir riquita. Como claro, de Mequita. A los 90 años, vestir riquita fue un teatro y viejita. ¿Cuál es el personaje que tú le tienes más cariño, Marilu? Le tengo cariño a varios. Una es la Pequita. Me dio, que me dio cosa la Pequita. Pero la Pequita me encantaba porque yo la sentía mía. Yo siento que yo cuando chica, yo era la Pequita. Jodida, mañosa, todo manipulaba, mi papá lo tenía que manipular con los escándalos que le hacía, la sota en las paredes, y todo era por llamar la atención. Y la Pequita y me trajo muchas cosas lindas y beneficiosas, la señora del alcalde, que lo hacíamos con Jorge Garrido. Yo te quiero hacer una construcción. Bueno, ¿quién te inspiraste? Porque yo, anoche cuando estábamos reunidos, cuando teníamos la pelea, unos decían a la María Angélica Cristi, otros nombraban a la otra. ¿En quién te inspiraste, Marilu? Ay, no voy a poder decir el nombre, pero bueno, voy a dar algunas señales. Mira, nosotros con el Happening fuimos un 18 de septiembre a inaugurar manadas. ¿Ya? No tenían invitado. Y había una alcaldesa muy cuica. Y era así regia ella, de una comuna no muy cuica. Y ella era estupenda, era muy buena cosa. Entonces ella feliz, vamos a cortar la cinta, gorda, acompáñame, a cortar la cinta, gordo, vamos a cortar la cinta. Y agarraba las tijeras y cortar la cinta, y venía un guaso, acuerdo a la fonda, y le da un cachechito. Y el marido allá, bien hermoso, él así, bien cuico también. Pasamos a la segunda fonda, la misma, vamos a inaugurar la fonda, el cachechito va a hacer la otra. Entonces ella estaba así, bueno, que vivo que tengo todo, ella para morir. Oye, y ahí llegaba al final de la fonda. Ya, muere. Pero era una cosa que estaba... ¡Qué feliz que soy acá en la fonda! Y le dio el odio con el marido y le decía, ¡a vos que no servís para ni una cosa! ¡A vos que no se te puede! Decía la cosa más horripilante delante de nosotros, nosotros tratando de hacer mundo, todo el mundo bailando, y ya le dejo una mesa vacía, me como guapa. Se me ocurrió hacerla. Porque de esta cuiquería, lo bonito es como queda. Como queda, ¿no? Claro, y ahí pierde la cuiquería, se pone ordinaria, dice cosas horribles. Y es muy divertido. Entonces, nosotros decidimos hacer este personaje, que fue un exitazo. Aparte que todos lo vieron. Claro. Entonces, fue un exitazo el personaje. Y con este pobre víctima que era mía, que era el Jorge Garrido, que lo hacía muy bien. Y, que era, le daba una vergüenza ajena a todo la señora que tenía, ¿entendí? Porque era,
mujer que empezaba la cosa. Partía bien, pero terminaba mal. Terminaba horrible, ¿me entendí? Y eso era muy, muy cómico. Y entre paréntesis, yo tomaba y me decían, ¡salud en la calle! Y yo no tomo nada. No tomo nada. No tomo nada, cero. ¿Fumas? No, tampoco. Soy sana como un chorro, pero no porque no me guste ni nada. De repente un vinito blanco en un cóctel, yo me tomo un vinito blanco y una mitadita así como de vaso de cerveza, me lo tomo. Pero no es porque no me guste ni me ponga cartulona, mea, lo mismo la gente que toma, feliz de la vida. Es porque no me... me produce acidez y me empiezo a sentir mal de la guarda, entonces... ¿Para qué? Me acostumbré a no tomar. Y me tomo mi jugo y mi derecha. Marilu, tú una mujer muy ampliamente, has tenido muchos amigos dentro de tu larga vida, gays, supongo. Sí, miles. Miles y amigo. ¿Qué opinas tú de la comunidad gay? ¿Cómo esta sociedad todavía no puede...? ¿Cuál es la visual tú de la sociedad hacia la homosexualidad? Bueno, para mí son parte de la sociedad. Me parece curioso que todavía como que la separe. ¿El Juan Pérez, Juan Pérez, no te preocupa? No me preocupa, de aquí para abajo, ¿me entendí? Él sabrá que lo que tiene, si le gusta, no le gusta. Como yo, o sea, si a mí me gusta un hombre, nadie se está preocupando. Si me gusta el hombre, es como me gusta, con la que te guayte larga, con la corta. Es un problema mío. Y yo creo que ustedes tienen la absoluta libertad y la amplitud de criterio de todos nosotros, de que tienen una diversidad en ese aspecto. Pero a mí, para mí, son. O sea, que yo común y corriente. Yo no hago la diferencia. Claro, yo no hago la diferencia. Yo, ustedes son unos tipos tan creativos. Son, tienen talento. Yo creo que tomaron cosas de la mujer y cosas de los hombres y hicieron una mezcla muy entretenida. Y eso en todas sus presentaciones, en todas sus cosas que ustedes hacen, cómo hablan, ¿no? En donde ustedes están. Yo he conocido publicistas maravillosos. Por eso, porque ustedes tienen una mezcla, tomaron la cosa femenina y la cosa masculina, hicieron una enjundia y los tiraron. Entonces, de eso sale algo muy creativo. Y yo estoy absolutamente... No sé, tal vez sea por el hecho de que nosotros trabajamos desde siempre con gente homosexual. Y es por eso, creo yo, que yo los miro de igual. Yo tengo un amigo de toda la vida, que era mi peluquero en el Happening, y que yo vi tan grandes lazos con Carlitos Vera, que siempre está mirando allá por Punta Arenas, le mando los besitos más grandes del mundo. Y somos amigos, pero amigos así, que yo lo amo a él. Es lindo, es un ser humano tan bueno. Entonces, ¿por qué me estás preocupando? ¿Quién usa la parte de abajo como quién y con quién? Realmente te lo digo, no. Para mí no es tema. No es tema. No es que debería pasar. Es que yo creo que debemos llegar a... Estamos un poquito atrasados. Bastante atrasados. Este país es un poco tradicionalista, pero no es mucho, con mucha tradición. Y con mucha tranca. Tranca. La gente no se atreve a hacer cosas por el que dirán. No, absolutamente. O no aceptan cosas nuevas porque les espanta. Yo encuentro que nos falta mucho como país. Es lo mismo que te dije sobre Jorge, que es una falta de amor hacia su gente, a su propia gente. Y es tan discriminatorio este país. ¿De dónde salimos? Cuando decían los ingleses de América, ahora los ingleses, pues nosotros somos una caja, nosotros somos mejores que los ingleses. Todo mejor, somos regios, maravillosos, inteligentes, brillantes, un país, un desarrollo loco. Yo creo que estamos mal en eso, absolutamente. Este es un pueblo de América. Nada más que eso. Nada más que Marilu, yo te voy a presentar a una amiga que te quiere hacer una pregunta. ¿Quién? Ella habla... Tenés que tener un poquito de paciencia. Ya. Porque se va a demorar un poquito en la pregunta, pero la gente la quiere muchísimo a ella, así que vamos a hacer pasar a la señorita ella, Tania Scarlett. Oh, Tania Scarlett te presenta a Marilu. Hola, Tania.
Bueno, esto es una... Es un escrúpulo chiquitito. Sí, es un escrúpulo chiquitito. Para tener la posibilidad de estar aquí contigo en este programa tan singular. Bueno, Claro. Yo te voy a hacer una pregunta que va más dirigida a tu nieta. Sí, que tú eres una, yo sé que tú eres una buena partner con ella, que van a Disney World, se van de viaje a Buenos Aires, entonces... somos Pati Perra. Claro, así. Con ese mismo espíritu de Pati Perra y de partner y de buena abuela, si ella te pidiera que la acompañara a una marcha por la educación gratis y de calidad, ¿la acompañarías? O le dirían, ¿cómo así te ocurre? Te vaya a contar ahora, vi que estás empezando en weá y te fuiste para la cama. Fíjate que más yo de la gratuidad, yo voy a decir algo, pienso que agarraría a la Catalina y le diría, anda a estudiar cabre mierda. Y cuando tenga buena nota, todo gratis para ti. Pero demuéstrame que te la podí. Eso diría. Ah, ya, yo diría que esto es como la segunda opción. Que le dice, te voy a mandar un capuchazo y te cuesta estudiar a la fiesta. Sí. No, yo pienso que a mí me gustaría la gratuidad para gente que realmente sea capaz. O sea, sí, eso por ejemplo, yo vivo en un campo y yo tengo un hijo que es maravilloso, que tiene un cerebro divino. Yo a ese niñito lo agarro y lo potencio y le pago todo y lo hago y le pago toda la carrera porque es un potencial. Sí, sí, pero es un cabrón que me demuestre. Sí, que es sí porque sea, incluso muchas veces hay niños que tienen la posibilidad de estudiar y como que se parrean la oportunidad de decir, ay, sabes que esta carrera no me estudió, no me gustó. Ay, esta carrera tampoco me gustó. Ay, esta carrera, entonces son como estudiantes eternos y ya están a la costa de sus padres. Por eso te digo, a mí si un cabrón se esfuerza y demuestra que quiere estudiar y que es bueno lo que está estudiando, todo la gratuidad del mundo. Sí. Pero un cabrón flojo que a lo mejor le quita la posibilidad a otro que realmente quiere estudiar, por eso yo voy al esfuerzo. Sí. O sea, gratis pero forzado. Sí, me parece fantástico. Sí, sí. Le creo yo, porque, yo le creo absolutamente porque ella es como que sí, es como así como una, así de así como a ver tranquila con. Chiquita, no, claro, Marilu, hablas como una política. ¿Te gusta la política? No. ¿No te gustaría estar como alcaldesa, como concejal? No, nada de eso. No, porque yo soy muy digo las cosas. Pampa vino. Yo creo que la política no sirve. Sí, no, no sirve. No sirve. No, a la gente en la política les gusta que le digan, estamos trabajando para usted. Usted va a hacer una. Estamos estudiando su caso. Queremos ver si. No, y callampa. Porque si tú le decías a una persona que no tiene recursos, usted nunca va a poder acceder a otros beneficios que no sean los que le corresponden de según su. Yo creo que falta la verdad. Sí, eso. El político falta la verdad. No, la verdad. Son muy mentirosos. ¿Sabes qué te pareció la Marilu? No, me pareció fantástica. Fue una persona entretenida. Yo la veo desde. De que eras niña. De que eras niña, sí. Ella era entretenida. Ella es mayor. ¿Qué yo tiene? 172. 172 tengo yo. 172. Ah, no, yo tengo 28. Yo te veía de chica. Marilu, la pantalla es tuya para que tú te despidas, cómo ha sido tu experiencia estar en nuestro programa y un saludo a toda la gente que nos visita en Primicia. Oye, yo lo he pasado maravilloso con esta gente fantástica, les envío buena onda, pórtense bien, pórtense mal, hagan lo que quieran en la vida, sean buenos seres humanos, cuiden los animalitos, las plantas bonitas, todas esas cosas me gustan a mí, las plantas, los animalitos, los seres bonitos y buenos, lo demás vale callampa. Besos. Y así nos venimos a la gran Marilu Cobre. Yo le agradezco a Marilu por estar con nosotros, por haber venido, fue un placer haberte entrevistado. Y nos vamos a una pausa y volvemos a tu programa. Primísima, no sé dónde.
Club Angel. Club Space. Ven a disfrutar del más exclusivo club de la región. Vanguardia y estilo nos caracterizan. Todos los fines de semana la mejor música y las mejores fiestas. DJs de reconocida trayectoria, solo en Club Space Concepción, Avenida Manuel Rodríguez 889, esquina Castellón. Después de nuestra pausa de comerciales, chiquillos, nos trasladamos al MUNS, a una organización que ya estuvimos invitados en programas anteriores, para poder entrevistar, pues nos acomodamos a los horarios de los famosos. Mi famoso que tengo esta noche, de verdad, es un joven, jovencito, estupendo. Él animó las fiestas Pokémona, es un rostro televisivo bastante potente en Twitter, la lleva. Así que no me acuerdo de la fecha de nacimiento, por eso no lo voy a decir y me da lo mismo. Pero vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carol Dance. Carol, animador de televisión y de radio. Así es. Partamos como tú partes. Y tengo buena memoria a diferencia tuya, porque antes de grabar te dijeron la fecha de nacimiento. No, se me olvida. No tengo sonopronte acá, no alcanzamos sonopronte. Ustedes funcionan en televisión con sonopronte. Sí, pero bueno. Yo no. Estoy así al aire nomás. Carol, ¿cuáles son tus inicios? Mi inicio, como tú lo dijiste, en las fiestas Pokémonas, fueron mis primeros trabajos, donde comencé a trabajar como animador ya de manera remunerada, porque si me pongo a pensar en mis inicios, fueron en el colegio, cuando yo hacía radio, la radio del colegio. ¿Tú estudiaste 3 años periodismo? Derecho. Derecho. Tres años derecho estudié, así, y por razones económicas tuve que dejar de estudiar. Y hoy día que ya ganas esa cantidad de plata, que no venga a decir que no la ganas, ¿vas a terminar tu estudio o no? Derecho no, estoy estudiando comunicaciones, además estoy estudiando inglés, pero mira, te voy a confesar algo, yo estudiaba derecho porque siempre sentí la vocación de ayudar a los demás. Yo estudié derecho no para ser un abogado litigante, sino que me quería dedicar a la política, pero siempre me gustó también las comunicaciones, pero lo vi mucho más lejano, pensé que en la televisión o en la radio había que estar apitutado o tener, era mucho más difícil tener la oportunidad de ingresar, así que por eso entré a estudiar el derecho, que era como mi segunda opción, y cuando dejé de estudiar esta carrera, por razones económicas como te dije, se me dio la posibilidad de entrar a la radio, a la televisión, y me encanté del mundo que siempre quise ser parte, así que por eso aquí estoy. ¿Te gustan las luces? No, más que las luces, me gusta comunicar y compartir con la gente. Que en la calle te saluden, participar de un bingo a beneficio, donde uno puede ayudar a mucha gente. Y es lo que te decía, me gusta el servicio público que yo buscaba en la política y lo he podido encontrar a través de las comunicaciones. ¿Hoy día desechas rotundamente la política? Hoy sí, mañana no lo sé. ¿Hoy día sí? Sí. Te encontré y te lo dije apenas te vi que estabas un poquitito más gordo. Sí. Pero estás sumamente bien, te creció todo como te lo consulté anteriormente. Bueno, me gusta que toda la gente sepa lo mismo. Bueno, la verdad es que hay cosas que se mantienen igual que siempre. La fisiología masculina se crece en el estómago, la oreja, la nariz, pero hay otras cosas que son iguales. Carol, tú has ocupado la televisión y el medio radial, como tú dices, para ayudar a la gente. Me consta porque tú siempre tuiteas que vas a estar en un beneficio y todo. ¿Qué te parece que en televisión haya gente que en realidad no se preocupa de los demás, sino más que ellos ser, entre comillas, su cuarto de hora de famoso? Mira, considero que no solo la televisión, en todo orden de cosas, en todos los trabajos, las personas son muchas veces autorreferentes. Porque hay gente que no trabaja en televisión, que ayuda mucho, que son personas que colaboran de manera anónima. Y así en la televisión nosotros tenemos la posibilidad de llegar a muchas más personas, porque cuando un beneficio es animado por el tío de la esquina que siempre ha animado, no es lo mismo que cuando va una persona a la tele porque convoca más gente y las ganas de participar de las personas aumenta, y por eso ahí es donde uno puede contribuir. Y siempre, generalmente, yo parto los beneficios diciendo esta frase, que es: hoy estamos ayudando a tal persona, mañana podría ser cualquiera de nosotros que necesite de ese tipo de colaboraciones. Por eso me gusta ayudar y me siento con la posibilidad de hacerlo. O sea, si mi persona puede convocar 10 o 20 personas más para que vayan a colaborar de otra,
ahí estoy a disposición de las personas. ¿Qué opinas, Carol Dance, de que haya gente en televisión que en realidad es cero aporte? Creo que eso ocurre siempre, también como te digo, en todos los trabajos. Pero yo creo que más ahora que antes, porque antes la gente tenía que estudiar, tenía que ser una persona totalmente preparada para poder desenvolverse en televisión. Hoy día son puras tetas y culo y de cabeza absolutamente nada y están en televisión. Mira, pero considero sí que siempre se tiene el prejuicio. Creo que al comienzo, cuando yo ingresé a Yingo, quizás la gente también podía haber pensado eso de mí. Creo que fíjate que no se pensó, ¿sabes por qué? Porque creo que tú hablabas desde un principio de corrido. Sí, pero y es más, hablabas de corrido, caminabas y mascabas chicles. Sí, pero y eso te hace diferente a mucha gente que está hoy en día en pantalla, sí, pero, y que no hace absolutamente nada. Pero mira, eso a veces no basta. Creo que, como te digo, los prejuicios a veces a las personas le hacen tener una percepción distinta a las personas que trabajan en televisión. Y considero que eso está mal. El prejuicio yo creo que es algo que hay que eliminar de la sociedad. Así como la discriminación, como el poco respeto. Considero que hablar, por ejemplo, de los programas juveniles, que es lo que yo trabajaba, siempre decían, no, el programa juvenil Yingo es cero aporte. Y sí, para mucha gente es cero aporte, pero para otras personas es un aporte súper grande, como la compañía, la entretención que entrega. Por eso muchas veces considero que las personas son egoístas al emitir ese tipo de juicios, como por ejemplo decir que un programa es cero aporte, porque yo lo rebato o lo debato cuando las personas me dicen eso, que no piensan en los abuelitos que, por ejemplo, nosotros acompañamos, que están solos en su casa, que la única diversión es la televisión, en los niños enfermos que están en los hospitales, donde su terapia de entretención muchas veces es ver programas juveniles donde ven rostros que se sienten identificados. Ahí es cuando les digo, estás pensando de manera egoísta, porque quizás a ti no es aporte, pero en otras personas sí lo es. En cuanto a lo que dices de los rostros, sí hay muchas personas que solo entran a televisión, y yo lo viví en mi programa, por solo ser famosos o por solo salir en la televisión, o lo que tú decías, que les gustan las luces. En Yingo, por ejemplo, tuve más de 200 compañeros que iban, que no les gustaba o que no, simplemente no servían para la televisión, pero considero que muchos lo hacen solo para ser famoso y salir en la tele, y que en la calle te piden un autógrafo. Tú eres una persona que siempre está como a favor de todo, tratas de nunca discriminar nada. ¿Qué te parece el... que la sociedad en Chile está preparada o no para este mundo homosexual, para un matrimonio igualitario, para adoptar hijos? ¿Cuál es tu opinión de eso? Mira, yo soy una persona que yo tuve una formación súper tradicional, conservadora. Pero espérate, Carol. Antes de eso yo venía en el auto y siempre digo lo que yo pienso y lo que hablamos antes. Y se ha invitado a bastantes hombres al programa, y generalmente cuando dicen farándula gay, como que se asustan, no sé si es por la palabra farándula o por lo gay. O por ambas. Claro, o por ambas, pero creo que cuando el hombre está tan claro de su sexualidad, le da exactamente lo mismo. Y eso se te agradece. Sí, yo de verdad. Cuando me escribiste por Twitter, te contesté, la verdad para mí es un agrado estar aquí con... No, y yo pensé que me iba a invitar a cenar, una cosa así, pero nada. Pero no pasó absolutamente nada. Lo que pasa es que justo volví con mi pololo. ¡Ah, me encanta! No, pero como te digo, mira, mis posturas son simples. Yo cuando estaba en el colegio y tuve una educación adolescente, fue mucho más conservadora que la que adquirí cuando ingresé a la universidad. Porque el típico papá que te dice, no, el hombre juega la pelota, el hombre no llora, el hombre que le gustan los hombres es maricón y ese tipo de cosas. Y uno, al igual que muchos, me imagino, se va criando con esa perspectiva del mundo. Sin embargo, cuando va adquiriendo más educación, que ahí esa es la palabra clave en todo orden de cosas, la educación. La educación es lo que te ayuda. Y en la universidad va a ir conociendo diferentes personas y va aprendiendo que la diversidad es súper importante. Y ahí es donde... también, conjunto a esto, uno se va desencantando también, por ejemplo, yo de la iglesia. Yo soy una persona que cuando era niño y adolescente iba mucho a la iglesia. Y en la iglesia es una entidad que ayuda a muchas personas, pero a la vez es súper discriminatoria. Que considero que es súper contraproducente. Y por ese tipo de cosas yo siempre me fui desencantando de la iglesia católica. Hoy soy cristiano, creyente en Dios, pero desencantado de la iglesia. Y considero que... hoy sí hay que aceptar, hay que respetar al prójimo. Creo que las personas deberían casarse, por eso es que yo no voy a contraer matrimonio hasta que todos puedan hacerlo.
creo que a mí me gustaría, además si me saco un peso de encima. buena salida. Pero creo que es importante que todos puedan hacerlo. Sí, todavía tengo mi reparo en la adopción. Creo que ese es un tema que todavía no me logro convencer 100%, porque sí sé que están capacitados para entregar cariño, una mejor vida a los niños, pero no sé si la sociedad realmente está preparada para ello. Es un punto importante. Yo creo que la gente homosexual, tanto lesbiana como gay, hombre, yo creo que estamos aptos para entregar cariño. Absolutamente. Pero la sociedad creo que aún le falta. Porque, lo que te digo, en cuanto a la sociedad... En eso lo comparto rotundamente. A los niños, por ejemplo, al niño, ¿cómo le explicas? Que para el día de la madre, por ejemplo, en el colegio... No esté la mamá y no esté el papá. No esté la mamá y esté un hombre. Creo que ahí todavía puede ser algo demasiado... Y falta tanta cultura en este país que los niños se van a enterar por fuera. Y por fuera no le van a decir las cosas en realidad como son. Así es. Porque van a decir, tú no tienes mamá, tú tenés dos hijos maricones, o sea, dos papás maricones. Creo que la sociedad todavía no está preparada para eso. Es difícil, abordar esos temas, sobre todo en los infantes. Por eso creo que hay que ir paso a paso, debe ser gradual. ¿Falta cultura en este país? Falta todavía. ¿Falta tolerancia? Y todavía no solo en este país, porque sí estamos muy retrasados en ese aspecto, pero ya es un retroceso mundial todavía, que falta todavía... que se vaya avanzando hacia esa mentalidad. Porque como te digo, creo que la persona puede decidir perfectamente con quién casarse, con quién estar para el resto de su vida, y apoyo 100% el matrimonio homosexual. Pero creo que para, por ejemplo, para adoptar hijos, que estoy seguro que pueden dar todo el cariño y la mejor vida que necesite un niño, porque es preferible que tenga una buena vida a que esté en un orfanato donde no le dan cariño, donde está pasando penuria. Pero creo que la sociedad, todos no estamos preparados todavía para ello. Falta todavía avanzar más. ¿Cuál es tu relación con el ambiente gay? Mi relación es de respeto, de tolerancia. Tengo amigos homosexuales y... Caral entre nos. De acá no va a salir. ¿Alguna vez pasaste una fantasía con un gay? No, la verdad es que no. ¿Y con una transformista? Señor director. No, la verdad es que no. Tu sexualidad la tienes bien clara. Hay que ser la fálico para con un rollo. Y además, bueno, ahora no tanto, pero yo era demasiado caliente. Así que... ¡Ay, me muero, Dios mío! Así que para mí, la mujer era no me daba espacio para mirar para otra parte o tener la duda ni nada al respecto. Como te dije, y creo que tú diste en el punto, un hombre que no está bien claro de su sexualidad... no sería capaz de estar acá. No sería. No sería capaz. Carol, ¿qué pasa con el Carol de la Florida que vivía y que vive en su papá? A un Carol famoso, a un Carol de que todo el mundo le pide autógrafo, que todo el mundo lo quiere conocer, que todo el mundo lo quiere tener en Twitter, que te ven por pantalla siempre. ¿Qué pasa, aparte de contigo, con tu familia? ¿En qué influye? Mira, la verdad es que ha sido súper gradual en cuanto a mi exposición. Porque yo, como te dije, comencé en las fiestas Pokémon, donde... Empecé a trabajar, iba gratis, hasta que me transformé en el Pokémon más conocido dentro de ese ambiente. Así que después de eso salté a la tele y fue uno más de Jingo, hasta que me transformé en el más conocido de Jingo. Y como digo, ha sido siempre gradual, ha sido una escalera ascendente, donde primero fui el más famoso del pasaje, después el más famoso de los scouts, el más famoso del colegio. Siempre me fui destacando, porque en la radio del colegio la gente me empezaba a conocer, hasta que me transformé en el más conocido del colegio y todos me cachaban porque era el locutor de la radio. Y siempre fue gradual, por eso para mí ha sido fácil, y lo digo con propiedad y con sinceridad, tener los pies en la tierra, porque ha sido de menos a más todo el tiempo. Desde cuando estaba con mi familia en San Joaquín, cuando trabajé en la Florida, cuando trabajaba en Maipú y ahora en televisión, donde ha sido una tribuna donde... A todas partes del país donde voy, alguien sabe quién soy o ha escuchado de Carol Dance. ¿Cuáles son los miedos de Carol Dance? Mis miedos... ¿Sabes que yo le tengo miedo a la vejez? Ese es uno de mis temores. La verdad, esto se remonta a cuando yo era scout y siempre iba a asilos de ancianos a colaborar. Y esto también va un poco porque yo no fumo, no tomo, no consumo droga, porque veía a los abuelitos que estaban ahí, a la mayoría de los que estaban abandonados, que eran por algunos que tomaban alcohol en exceso, otros que la drogadicción lo había llevado así, otras personas que tenían, no sé, los pulmones
ya como unas pasas porque fumaba mucho. Y eso siempre me llevó a mí a pensar, pucha, yo la verdad no me gustaría llegar de esta manera viejo. Y por eso siempre opté por llevar una vida sana. Como te dije, no fumo, no tomo, no consumo drogas. Pero de igual modo le tengo miedo a la vejez, a las enfermedades. Porque también, como te dije y como sabes, siempre voy a eventos de beneficio. Y generalmente los eventos de beneficio son de abuelitos. Son personas que tienen cáncer o personas que les da alguna enfermedad. Y que son, porque ya son adultos. Y por eso me da mucho miedo. No sé cómo voy a llegar a los 60, a los 70 años. No sé cómo va a estar mi cuerpo, mi organismo. No sé qué miedo va a tener. Sí, le tengo miedo a eso. ¿Cuál es tu relación actual con tu familia, con tu mamá, tu papá? Excelente. Afortunadamente tengo unos papás que siempre me han apoyado en todo. Mi papá, mi papá es partner, mi mamá es sobreprotectora, como yo soy súper mamón, mi mamá hasta el día de hoy me lava la ropa y yo se la llevo siempre y me la plancha y después yo la traigo y la guardo. Es una muy buena relación con ambos. De hecho, antes de venir para acá, he hablado con ellos por teléfono para saber cómo estaban. Voy a diario, ayer tuve un asado con ellos en la casa. Mi núcleo familiar, que es mi padre, mi mamá y mi hermano, gracias a Dios, ha estado muy fuerte. Y de hecho, también es una de las cosas que me enorgullece desde que estoy en televisión. Que a pesar de que yo tuve que dejar mi carrera por problema económico, hoy he tenido la posibilidad de ayudarlos. Y eso es lo que a mí más me enorgullece, poder ayudar a mis papás que estén bien, les regalé un negocio, los ayudo económicamente. Sí, ahora están bien y cada vez que necesitan algo, saben que pueden contar conmigo. Claro, a mí no me gusta mantener mucho en la vida privada. Va a ser la pregunta cortita. ¿Cómo está el corazón hoy en día? Muy bien. Como sabes, estoy con Fallon y ella es una persona que también es mi cable a tierra. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Creo que si no tuviese una relación como la que tengo, donde vivo con ella, comparto mucho, creo que estaría mal enfocado. Creo que estaría preocupado de andar agarrándome minas. Como te dije, uno de mis pequeños defectos de universidad o debilidades eran las mujeres. Y si no estuviese con Fallon, creo que andaría pivoteando por aquí, por allá, y andaría metido en líos faranduleros, que me relacionarían siempre con una, con otra. Que ha pasado, pero en grado menor y porque a veces le gusta inventar. Pero si fuese cierto, la verdad no podría como evitarlo. Y la verdad, yo en televisión no quiero eso. Yo nunca cobro por una entrevista, no voy a una discoteca a hablar de mi vida personal. Yo quiero destacarme en los medios por mi trabajo, por lo que realizo y por lo que quiero llegar a hacer. Y eso creo que de una u otra manera lo estás logrando rotundamente. Nunca te he visto metido en tanta farandulilla como hoy en día. ¿Cómo se ve Carol Dance en 5 o 7 años más? Espero ser un animador más consolidado, tanto en la radio como en la televisión. Considero que tengo varios puntos a favor. Soy joven, me queda mucho por aprender todavía, me estoy perfeccionando para ello, estudio. Pero creo que, por ejemplo, hoy, a mis 25 años, con mi cara de niño, es difícil, por ejemplo, que me den un rol importante en un estelar o algo. Porque pero yo creo que tiene la pura carita de niño perrita, porque lo demás lo tiene bastante adulto. No, sí, soy un adulto de pensamiento. porque en realidad sí, tengo 25 años, pero... Pero te ves más lolito, te ves como de 19. Yo creo que también eso le pasa también a mi jefe, quizá a los ejecutivos. Puta, Carol está muy bien, pero le ponís terno y parezco como si anduviese disfrazado, ¿no? O como de graduación. Y creo que eso es algo que voy a ir adquiriendo con el tiempo. Y creo que hay mucho tiempo. De hecho, todos los animadores de televisión son mayores de 30 años. Así que espero seguir. Ya está de 40. Sí, o sea, son dos mayores. ¿Pero tú te ves siempre en la televisión? Eso espero, quiero trabajar para ello. Quiero ser un comunicador y ser parte de la vida de muchos de los chilenos, así como, no sé, como lo es el Rafa Araneda, José Miguel Viñuela, Martín Cárcamo, que lo hemos visto crecer en la televisión. Son todos, están desde jóvenes, quizás desde cuando tenían la edad como yo, y hoy han crecido y son parte de la vida de las personas, como cuando fue Felipe Camicuado. Cuando tú recién partiste en televisión, ¿cuál era tu referente? Mi referente, siempre... La verdad, yo siempre he pensado en grande. Para mí siempre mi máximo referente ha sido Don Francisco, una persona que lo ha hecho todo, que es muy carismático, una persona que físicamente es horrible, no una persona agraciada, no es lindo, pero es una persona que con su carisma, con su trabajo, es capaz de mover masas y sí, creo, por ejemplo, la Teletón, que... una institución que nos enorgullece a todos. O sea, he podido participar de ella
como colaborador, como rostro, como alguna vez también como una persona que solamente va a depositar al banco, y creo que nos envuelve y no hace cómplice a todos los chilenos. Y una actividad como esa algún día a mí me gustaría también entregarle al país. Te gusta. Sí, me gusta. ¿Carol Dan se ve en la política? Como te dije, hoy no. Alguna vez lo pensé y no lo descarto quizás para un futuro. No lo sé cómo... A mí me gustaría trabajar siempre en televisión, pero si no se llega a dar la posibilidad por diversas razones, porque la televisión a veces le cierra las puertas a muchas personas, creo que sí me gustaría optar por la política porque, como te dije, a mí me gusta el servicio público. Y si ser conocido me va a dar un plus para que la gente vote por mí y sepa que mis intenciones siempre son positivas, creo que igual me gustaría, no lo descarto en futuro, pero hoy no me gustaría. Hoy día estás solamente en eso. Sí. ¿En qué está Carol Dance hoy en día? Hoy trabajo en Radio Carolina, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. También los domingos tengo un programa radial donde revisamos el ranking con las 10 canciones más escuchadas de la semana. Escribo columnas en el diario Hoy por Hoy, que es del Mercurio, todos los jueves, columnas de actualidad. Y trabajo en televisión, en el programa Sinvergüenza los fines de semana en Chilevisión. Un mensaje para toda la gente que nos ve en www.farandulagay.com. Generalmente nosotros partimos con este proyecto como para la comunidad homosexual. Y hoy día nos damos cuenta que nos ve bastante heterosexual. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a ellos? Muy bien, primero quiero saludar a todos los homosexuales, lesbianas, heterocuriosos que ven el programa. ¡Se sabe los términos! No, este tiene que haber tenido algún pasado. Al igual como tú me investigaste, yo también investigué antes de venir. Así que también, bueno, y a todos los heteros que están viendo, me gusta que haya diversidad, que me hayan invitado a un programa como este, porque considero que se abre más de mente y estoy seguro que mucha gente que me sigue, que quizás no conocía el programa, ahora lo va a estar viendo, y también nosotros todos creamos un poco más de conciencia, que es normal, uno tiene que ir adaptándose, ir abriendo la mente y ampliando también los horizontes. La diversidad ya es parte, está en nuestra sociedad, tenemos que solamente incorporarla como corresponde, porque incorporarla de palabra, decir yo acepto la diversidad sexual, creo que con eso no basta, se tiene que demostrar con hechos. Así que espero que pronto también se legisle al respecto y que sigan habiendo instancias como esta. Y por qué no, en la televisión abierta algún día, en la radio, un programa dirigido al público homosexual. Me parece. Mira, Carol, te voy a presentar a una compañera de trabajo que es muy inteligente. Bien. Rápida para hablar, rápida de todo, y la gente la quiere muchísimo. Ella tiene bastantes visitas, ella siempre hace el escrúpulo. Esta vez lo hicimos separado porque las condiciones se nos dieron así. En la primera parte estuvimos con la Marilú Cueva. ¿Qué memoria tienes? Mira, hoy día vengo de dos grabaciones anteriores. Estoy así. Y contigo. Entonces lo hicimos por separado, pero claro, la voy a presentar. Mi nombre, sí, okay. Claro, sí sé. A la Tania Scarlett. Hola, Tania Scarlett. Vamos a hablar. La Tania te va a hacer una pregunta que es un escrúpulo, una pregunta hipotética. ¿Puedo hacer una pregunta de verdad? Sí, estas sí, son de verdad, porque se las puso, pero tú no puedes prender en este momento ni un cigarro porque se inflama inmediatamente. No, esto ya está amortizado, ya llevo, eso es cuando recién tú estás operado, como que se pasa en esto. Y según mitos y realidades, eso no es, pues ni siquiera que viaje en un avión, esto puede explotar. Tania, te presento a Carol Dance. Está comprobado científicamente. Presento a Carol Dance, nuestro invitado. Tu pregunta del escrúpulo. Sí, bueno, como dijo ella, el escrúpulo es una cosa de realidad hipotética con una con un futuro también irreal. ¿Qué puede suceder? Ya sabemos cómo tú te comportas y que dices no a la droga, al alcohol. Pero esto va emplazado en eso, en una realidad hipotética. En una de esas tú vas a una fiesta y conoces a una chica así como con las características de Fallon. Yeah. Así bastante voluptuosa, sexy, rica. Exuberante, sí. Yeah. Y así como encantadora, seductora y todas estas cosas que entusiasman a los hombres. Entonces tú estás también habías tomado un poquito. Y como lo dices tú, como lo dijiste hace poquito, bien caliente, así como Tetere Campo. Sí, y no necesito alcohol para ello.
Ah, ya. No, pero no, pues, o sea, aparte del alcohol, yo ya con ese coso de calentura, tú enganchas con esa mujer. ¿Ya? Y ya, entre besos, abrazos, se van a un lugar, a un motel. ¿Ya? Y cuando usted está ahí justo ya incursionando, grado 1, 2, así como ya, y vamos por el 3, usted se da cuenta que todo lo que había visto era una ilusión. No era mujer, no, era... Era hombre. Era hombre, era una... Pero espérate. ¿Bajo qué circunstancias me doy cuenta cuando se bajan los pantalones y cae? ¿O? Ah, claro. No, pues, por ejemplo, ya, mira, tú has estado ahí, así como la mujer está así, ya están como semidesnudos, besos, abrazos, qué sé yo. Y entonces usted quiere pasarle así como... y usted le va a hacer así. ¡Sorpresa! ¡Tarán! Y ahí dice. La verdad que haría en esa situación... Bueno. A mí me ha pasado un poco en Brasil y en Cancún, he visto a transformistas o travestis, no sé cómo yo. Sí, travestis, ¿no? Cuando ya tienen parte de eso, travestis. Que parecía, eran verdaderas mujeres espectaculares, guapísimas. Pero si me pasara una situación como ella y me doy cuenta, me sentiría engañado. Creo que es una cosa como esa. Claro, pero así, pero no le seguiría el juego ya que estamos aquí en este baile, hay que bailar, total, ¿qué me importa? O usted le dice no, ¿sabes qué no? Sí, una situación como esa me mataría las pasiones. Saber una mentira y un engaño de esa manera, porque a mí me gusta una mujer con su vagina. O sea, no, por eso, o sea, si tiene un miembro, creo que... No, sería como, no, ¿qué hice? Me engañaste, estafadora. Ah, no, está bien. O estafador. Pero... O estafador, y decir, medio bueno, yo te creo, porque como eso va en cuarto a alcohol. Eso yo creo que va solamente en el alcohol. Y yo creo que tú eres una persona que no se deja engañar, sí. Sí, no. ¿Te parece tan estable que el Fallon, o sea, perdón, Fallon, ¿cacha? El... Y yo quería hacerme la fila linda, le digo, ¡charán! No podí, si él tiene muy bien, claro, porque claro, como su sexualidad. Claro, si tiene pechuga así como, ¡oh, acá está! Y después... Démosle nomás. Solamente como él no toma más encima, no puede ser producto ni de la imaginación, ni producto del alcohol. Claro, él tiene muy claro su sexualidad, de verdad, estamos terminando con el escrúpulo. Un millón de gracias, Carol Dance, de verdad, para nosotros. Quiero ha sido a un privilegio haberte tenido, haberte conocido, la simpatía, la honestidad y esa cosa transparente que tú lo haces en pantalla. Y bastante inteligente por lo demás, por la edad, porque casi los niños de esta edad pocas veces tienen la claridad de mente que él posee, así que yo le dije, mentira. Quedaste negro. Sí, porque como teléfono antiguo. Ya. Eso que todavía no me saco la ropa. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, chiquillos, estamos despidiendo nuestro programa con el escrúpulo de la Tane Scali y, por supuesto, nuestro gran invitado de esta semana, Carol Dance. Un millón de gracias, Carol, de verdad. Un privilegio haberte tenido en nuestro programa. Y así nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana en tu programa Primísima. Adiós, gracias por la invitación. Oye, ya he llegado al final de la funda. Ya, muere. Pero era una cosa que está tan cierta. Qué feliz que soy acá en la funda. Y le dio el odio al marido. Y le decía, a vos que no servís para ni una cosa, a vos que no se te para. Decía las cosas más horripilantes delante de nosotros y nosotros tratando de hacer juntos. Todo el mundo bailando y ya le dejo una mesa cocida, pero como guaca.